Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. 352 son los casos activos por COVID-19 en el reporte más reciente de la Administración Distrital. 263 personas se recuperan desde casa, 59 se encuentran en unidad de cuidados intensivos y 30 hospitalizados. Para el domingo 2 de mayo lograron vencer el virus 34 personas, registrando una tasa de recuperación del 94.5%. Se notificaron 43 nuevos casos en 27 mujeres y 16 hombres y el fallecimiento de una mujer de 91 años y dos hombres de 48 y 71 años. Con un balance de 15.105 casos confirmados durante toda la pandemia, 14.275 recuperados y 478 muertes registradas, el gobierno local invita a los barranqueños a fortalecer las medidas de bioseguridad para contener la cadena de contagios en el distrito. Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención.